A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 1 del artículo 100 de la Ley Orgánica del Congreso General. En el uso de la palabra, señor senador. Muchas gracias, senador presidente. Con su permiso, compañeras, compañeros senadores, como todos sabemos, el día 7 de octubre es el aniversario luctuoso de don Belisario Domínguez. Es un día que está marcado en la historia más que en los calendarios. El trágico acontecimiento, el asesinato de Belisario Domínguez, se volvió desde hace 100 años en un ejemplo, una guía de lo que hay que hacer y estar dispuestos a hacer para defender a la patria. Este hecho lo hemos considerado en esta Cámara de Senadores como un asunto destacado y relevante, tan necesario para mantener en la memoria que en honor a este ilustre mexicano y chiapaneco se instruyó hace exactamente 60 años la Orden Mexicana de la Medalla de Honor Belisario Domínguez. Reconocimiento que otorga esta Cámara y que este año que conmemoramos el centenario de su muerte, aprobamos también declararlo el año de Belisario Domínguez. Ya está en circulación esta moneda conmemorativa de los 100 años de su asesinato y 150 años de su nacimiento, y todas son acciones que creo que hay que reconocer y celebrar. Hace apenas unos días, el pasado 5 de noviembre, celebramos en sesión solemne la entrega de la medalla que lleva su nombre a un mexicano tan destacado como Manuel Gómez Morín. Sin embargo, compañeras y compañeros, desde que se instituyó la presea en 1953, la fecha de entrega siempre había respetado el 7 de octubre como el día de la conmemoración, y si acaso se adelantaba o se retrasaba la sesión solemne un par de días respecto al 7 de octubre para hacerla coincidir con la fecha de la sesión ordinaria más próxima. Pero a partir del año 2000, la fecha de entrega se ha vuelto pues entre aleatoria y caprichosa, casi casi como si fuera la Semana Santa. Podríamos decir que hoy ya la fecha en la que se entrega la medalla Belisario Domínguez es prácticamente impredecible. Les quisiera dar algunos ejemplos. En el año 2000 la medalla se entregó el 31 de octubre. En el año 2003 el 23 de octubre. Y a partir del 2009 la excepción que era entregarse a destiempo se convirtió de plano en una regla. En ese año, en el 2009, la presea se entregó el 22 de octubre, en el 2010 el 27 de octubre, el 27 de octubre también se hizo en el 2011, el 14 de noviembre en el 2012 y este año, acabamos de ser testigos, la entregamos el 5 de noviembre. Yo con todo respeto, compañeras y compañeros, es como si otras fechas de nuestro calendario cívico y conmemorativo, que son igual de importantes como festejar y entregar una medalla de esta relevancia, pues la celebráramos en otra fecha o la celebráramos de acuerdo a agendas particulares o que se acomodaran por conveniencia de otros poderes. Imaginemos simplemente qué pensarían los mexicanos si celebráramos la independencia nacional un año el 27 de noviembre, otro año el 19 o uno más en octubre. Creo que eso sería inaceptable y simplemente se nos haría el señalamiento de que no tomamos nuestra propia historia con seriedad. Creo que en la puntualidad para conmemorar a don Belisario Domínguez entregando la medalla que lleva su nombre ha faltado atingencia, ha faltado exactitud y me parece que ha faltado algo de seriedad. El 7 de octubre, insisto, compañeras y compañeros, es un día marcado en la historia del Senado de la República y marcado en la historia nacional. Para muchos, la falta de puntualidad probablemente sea una falta menor, pero en esta actitud es en donde inicia la erosión de nuestros valores. Por eso mi propuesta legislativa y solicitud atenta
es que retomemos el 7 de octubre como un día en que la República se reúne para honrar a un mexicano ilustre, a un senador valeroso y a un ejemplo para quienes hemos tomado por decisión propia servir a nuestra patria. Establezcamos normativamente que el 7 de octubre, que es el día que se conmemora la gesta de don Belisario Domínguez, también se entregue la medalla que da su nombre, pero normativamente, y que esté en nuestro reglamento. Y así, de la misma forma, señor presidente, quisiera presentar en esta misma oportunidad la otra iniciativa, porque tiene que ver con el mismo tema, y esto tiene que ver con las medallas post-mortem que se han estado entregando. Si me lo permite, señor presidente, creo que también, como hemos estado en falta en la puntualidad con la historia, estoy también cierto que debemos de recuperar el espíritu original de este máximo reconocimiento. Porque hay que recordar que de acuerdo con el decreto del 3 de enero de 1953, en el que se creó la medalla y la Orden Mexicana de la Medalla Belisario Domínguez, se advierte, se crea para premiar a los hombres y las mujeres mexicanas que se hayan distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente como servidores de nuestra patria o de nuestra humanidad. Aquí valdría la pena hacer un poco de historia. De 1953 hasta 1996, este reconocimiento fue entregado a sus merecedores en vida, con excepción del año de 1969, que se decidió galardonar a don José María Pino Suárez. Sin embargo, otra vez, a partir de 1997, los reconocimientos póstumos han dejado de ser la excepción para convertirse en una regla. En 1997, el ingeniero Heberto Castillo fue homenajeado de forma póstuma con este galardón. En 1998, a José Ángel Conchello, en las mismas condiciones. Igual, en 2007, 2009, 2010, 2012 y 2013, se entregaron de forma póstuma este galardón a Carlos Castillo Peraza, Antonio Ortiz Mena, Javier Barro Sierra, Ernesto de la Peña y, hace unos días, a Manuel Gómez Morín. Es decir, en los últimos 7 años, de las 8 preseas entregadas, porque en 2010 hay que recordar que se entregaron 2, solamente se han entregado en vida las correspondientes a Miguel Ángel Granados Chapa en 2008, a don Luis H. Álvarez en 2010 y a Cuauhtémoc Cárdenas en 2011. Quisiera que quede muy claro, no pongo en duda, y creo que ninguno de ustedes lo haría, en ningún momento los méritos de quienes en forma póstuma han recibido la medalla Belisario Domínguez. Sus aportes y contribuciones le constan a la República y están marcados en nuestra historia reciente. Pero me parece que esta práctica está desnaturalizando la esencia original de la medalla Belisario Domínguez y el Senado de la República está dejando de reconocer en vida a mexicanas y mexicanos valiosos y ejemplares. A ninguno de nosotros se nos escapan las alusiones que entre festivas e irónicas sobre los próximos galardonados han hecho algunos analistas y algunos articulistas que han dicho que quizá este Senado hará un recorrido por la historia del Imperio Azteca para buscar nuevos galardonados o que lo hará por los recorridos de la independencia o de la historia o de la revolución. Aquí hay que recordar lo que decía don Jesús Silva Herzog hace unos días en el periódico Reforma. Como vamos, le vamos a terminar dando la medalla a Belisario Domínguez, porque como tenemos hoy esta tradición, pues podría ser posible, ¿por qué no? Aquí habría que reconocer, bueno, ¿dónde está el límite histórico? ¿Cómo se calcula un reconocimiento póstumo? ¿50, 100 años, 200 años después? ¿Cuándo? Es por eso que creo que vale la pena hacer esta aguda crítica a nuestra labor y en particular un reclamo porque no poder o no querer reconocer méritos a mexicanos en vida por cálculos políticos no es una actitud merecedora de este Senado de la República. Como expresa el mismo Silva Herzog, debemos ser capaces de apreciar nuestro mérito, de superar las parcialidades hostiles y de escapar de la idolatría política y en suma de apreciar que hay mexicanas y mexicanos ejemplares vivos. La medalla Belisario Domínguez se creó para estimular el servicio a la patria, a la ciencia, al arte y a las buenas obras, y eso no puede lograrse del todo si quien aspira a este reconocimiento con méritos y trayectoria necesita estar muerto para conseguirlo. Por eso, compañeras senadores, compañeros, presento estas dos iniciativas, una
que reforma el numeral primero del artículo 100 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y la otra que reforma el artículo 8 del reglamento de la Orden Mexicana de la Medalla de Honor Belisario Domínguez del Senado de la República. Esto con la intención de reafirmar su lugar en la historia de ejemplo para todos los senadores y todas las senadoras. En este año de su centenario, del centenario de su asesinato, creo que valdría la pena que dejáramos constancia y también tomemos decisiones para los años por venir, para que el valor, el ejemplo del senador Belisario Domínguez perdure por siempre y también nos guíe. Su intención fue esa, guiarnos, sacrificarse por la patria, pero para que fuera útil su sacrificio. Y lo menos que podemos hacer es retomar el espíritu original de esta orden de honor Belisario Domínguez. Hagamos lo que a cada uno nos corresponde. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor senador Zoé Robledo Aburto. Túrnense las dos iniciativas presentadas por el senador Zoé Robledo. Sí, sonido, por favor, en el escaño de la senadora Mariana Gómez del Campo Gursa. Gracias, presidente. Solamente para pedirle al senador Zoé Robledo si me permite sumarme a sus iniciativas. Senador Zoé Robledo, acepta la inclusión en su proyecto. Pido a la Secretaría que igualmente el senador Ascensión Orihuela para el mismo asunto, el senador Blázquez, Benjamín Robles, senador Raúl Morón. Con gusto se toma en cuenta la inquietud de ustedes. Túrnese estas iniciativas a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, las iniciativas de reformas a la Ley Orgánica del Congreso General y de reformas al reglamento de la Orden Mexicana de la Medalla de Honor Belisario Domínguez del Senado de la República.